Bueno, muy buenas tardes, siendo las 5:02, les damos la bienvenida a la presentación del libro Destejiendo miradas, hablar, bordar y remendar la reconciliación en Colombia. Buenas tardes nuevamente. Presentar un libro siempre será un evento muy especial. Es una oportunidad para celebrar con el autor y en este caso con los investigadores y con todos los participantes el inicio de nuevas conversaciones, de crear nuevas reflexiones, de abrir nuevos intereses. La Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia, con 70 años de toda una vida cuidando vidas, les da la bienvenida a la presentación del libro Destejiendo miradas, hilar, bordar y remendar la reconciliación en Colombia. Es un libro derivado del proyecto 2018-2263, Destejiendo miradas sobre los sujetos en proceso de reconciliación, financiado por MinCiencias y el Fondo NIUT. Agradecemos a las personas que se encuentran conectadas por aceptar nuestra invitación y a nuestros actores y protagonistas por hacer posible el lanzamiento que hoy nos llena de orgullo. Este evento está siendo grabado para una posterior difusión por nuestros canales institucionales. Asimismo, queremos compartir con ustedes este libro por medio de sus correos electrónicos. En este momento, en el chat, se estará compartiendo el enlace del formulario para que con sus datos podamos compartirlo. Todas las preguntas, apreciaciones, comentarios, tenemos este chat abierto y estaremos interactuando con ustedes por medio de este. Ahora sí, demos paso a la moderadora de este espacio, la arquitecta y museógrafa Laura Cuervo. Laura, como les conté, es arquitecta y museógrafa. Actualmente trabaja como museógrafa en el Museo de Bogotá. Recientemente trabajó en el Museo de Memoria Histórica de Colombia como coordinadora del equipo de museografía. Y en el 2019 diseñó el pabellón Colombia 200 años, invitada de honor para la FILBO 2019. Desde el 2007 ha trabajado en proyectos de diseño, exposiciones en el Museo de la Memoria de Colombia, del Centro Nacional de Memoria Histórica, la Casa de la Memoria y los Derechos Humanos de las Mujeres, OFP en Barranca Bermeja. También es profesora en escenografía en la Universidad de Rosario y la Universidad Piloto de Colombia. Laura, bienvenida, gracias por aceptar nuestra invitación y tienes toda nuestra atención. Hola, Lady, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Como les contó Lady, yo soy museógrafa y también hice parte del diseño de la puesta, digamos, expositiva de este proyecto. Y hoy estoy aquí para moderar a nuestros invitados que nos acompañan a la inauguración, al lanzamiento del libro. En el chat va a estar apareciendo un link que espero lo guarden para que no lo llenen ahora y no se distraigan llenándolo. Y la idea es, pues, aparte de tener la asistencia de este evento, tener los datos para poderlos invitar a futuras actividades relacionadas y poderles enviar el libro digital a las personas que estén interesadas. Voy a dar paso a introducir a las personas que nos acompañan. Luz Ledis López, bordadora, habitante y lideresa del Comité de Género de la Vereda de San José de León de Mutatá, Antioquia. Luz Ledis es autora de dos de las piezas que hacen parte del libro tituladas Entre Nos y Corazón Partido. Héctor Piedradita, más conocido como Jacobo, excombatiente, habitante de la vereda Llano Grande de Dabeiba, en Dabeiba, Antioquia. Jacobo es el autor de la pieza titulada Tu risa me hace libre. Luz Ledis y Héctor no pudieron acompañarnos hoy en vivo por dificultades en la conectividad y en sus agendas, pero nos han enviado sus palabras a través de grabaciones de audio y videos que estaremos compartiendo con ustedes más adelante. Ahora los participantes que están presentes los invito a prender su cámara y saludarnos cuando los vayan introduciendo. Juan Sebastián Betancur Escobar, abogado, expresidente de Suramericana Sura Inversiones en Bogotá, expresidente de ProAntioquia en Medellín, ex embajador de Colombia en Italia, ha hecho parte de delegaciones de negociación entre el gobierno y las guerrillas en Colombia y es miembro de la Fundación Ideas para la Paz. Hola, Juan Sebastián. Creo que tienes tu micrófono apagado.
¿Ya sí me oyes? Sí. Okay. Muchas gracias. Aquí estoy presente y los felicito por este evento. Muchas gracias. Bianico Reales, coordinadora de la editorial Periferia, editorial que nació hace 16 años como un proyecto comunicativo que apuesta por la comunicación popular y alternativa para visibilizar los procesos de resistencia y las cotidianidades de las comunidades en los diferentes sectores sociales en la periferia de Colombia. Su primer proceso fue una publicación periódica distribuida en todo el país, la cual aún continúa. A partir del año 2014 se inicia la línea editorial adicional en la producción de libros, llevando a cabo todo el proceso editorial y la impresión gracias a su taller litográfico. Viani, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Qué rico estar acá compartiendo. Manuela Ochoa, artista e investigadora, máster en Historia y Teoría del Arte Contemporáneo en el San Francisco Art Institute. Manuela hizo parte del equipo virtual y del equipo de curaduría del Museo de Memoria, ha coordinado proyectos virtuales de investigación en torno al arte y la memoria como Oro Péndola y Mirlo Podcast. Actualmente es estudiante del doctorado en Humanidades de la Universidad de Concordia. Para este proyecto, Manuela es colaboradora de la plataforma virtual y escribió el prólogo del libro. Bienvenida, Manuela. Hola, Laura, gracias. Beatriz Elena Arias López, docente de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia, costurera, compiladora, investigadora del equipo del proyecto Destejiendo Miradas sobre los Sujetos en Proceso de Reconciliación en Colombia, financiado por MinCiencias y Fondo Newton. Hola, Beatriz. Hola, Laura, gracias por la compañía. Gracias. Bueno, ahora pasaré a contarles un poco sobre el proyecto en general y sobre el libro y las comunidades en las que se construyó y se desarrolló esta investigación, para luego pasar a unas preguntas puntuales a cada uno de nuestros participantes y al final poder conversar un poco entre todos y escuchar al público que nos está oyendo. Bueno, el libro que presentaremos se deriva del proyecto de investigación colaborativo internacional Destejiendo Miradas sobre los Sujetos en Proceso de Reconciliación en Colombia, financiado conjuntamente por el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación de Colombia, MinCiencias y el Fondo Newton en el Reino Unido. La ejecución colaborativa estuvo a cargo de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia en Medellín, del Departamento de Política Internacional de la Universidad de Aberystwyth en Gales, en el Reino Unido, y la Asociación de Víctimas y Sobrevivientes del Noreste Antioqueño, ASOVISNA, en Colombia. Este libro nos muestra relatos de las biografías de colombianos y colombianas que hicieron parte de las FARC-EP y que actualmente hacen parte del proceso de reincorporación. Incluye la mirada de sus familiares y nuevos vecinos. Es un libro que narra una mirada poco conocida desde el centro y las urbes del país. También es un libro sobre la paz, como un proceso que nace en lo cotidiano y en las interacciones entre personas que en tiempos de guerra estuvieron en oposición por la violencia. Y este libro está compuesto por textiles hechos por las manos de comunidades y personas que activamente viven el frágil proceso de paz. Las comunidades que participaron en este proceso fueron personas de dos localidades de Antioquia, San José de León en Mutatá y Llano Grande en Dabeiba. El caserío de San José de León nació en 2017, cuando miembros del antiguo Frente 58 de las FARC-EP dejaron el espacio territorial de reincorporación ubicado en la vereda Gallo del municipio de Tierra Alta, Córdoba. Llano Grande es, en cambio, un espacio territorial de capacitación y reincorporación, una de las áreas designadas por el Estado para el asentamiento de los excombatientes desmovilizados. Muchos de los ETCR originales se han disipado debido a la falta de apoyo o están luchando con una serie de problemas económicos, sociales y de seguridad. Hablaremos entonces del libro. Este contiene una recopilación de la línea de tiempo y los libros textiles trabajados por estas dos comunidades y el equipo de investigación. Este libro es uno de los medios de divulgación que da cuenta del resultado del proceso de investigación, pero también estaremos lanzando próximamente una plataforma virtual en la cual hizo parte Manuela, una de nuestras panelistas, un evento académico y ojalá una exposición presencial en Medellín para el primer trimestre del año 2021. Ahora voy a dar una serie de agradecimientos a otras personas que participaron y les queremos dar los créditos y las gracias.
Las compiladoras, autoras del libro e integrantes del equipo de investigación son Beatriz Elena Arias López, Berit Griezmann de Guevara y Laura Antonia Coral Velázquez. En el equipo de investigación del proyecto, además de las anteriores, están Cristina Andrá, Grey Juliet Ceballos, Olivia Morales, Elsa Pilar Parra, Marta Rendón, Verena Torres Marín, Blanca Valencia y Jessica Valencia. La traducción estuvo a cargo de Johnny Alexander Cayo Orozco. La fotografía es de Félix Canadam y Laura Antonia Coral Velázquez. La revisión y corrección de estilo la hizo Viani Correales con el apoyo adicional de Carolina Villada Castro y Camila Londoño Román. Se editó bajo el sello editorial Periferia con el diseño de Juan David Gil Villegas. A todas estas personas les agradecemos, ya que el fruto de sus manos y disposición amorosa fue posible, es posible que hoy tengamos este libro y este lanzamiento. Bueno, para los que han ido llegando, los invito nuevamente a revisar el link que estará en el chat, que lo descarguen y lo llenen más adelante para que no se distraigan. La idea es tenerlos para la lista de asistencia y poder enviarles más adelante actividades relacionadas y también a las personas que estén interesadas enviarles el libro digital, la copia digital de este libro. Bueno, para no extenderme más, ahora pasaremos a tener una serie de preguntas. Cada uno de los participantes tendrá, la idea es que no se tomen más de 10 minutos, entonces les iré contando un poco cuando se deben ir cerrando, para poder tener al final un espacio de conversación y preguntas para quienes nos están escuchando. Entonces, quisiera iniciar con Beatriz, pues creo que su introducción, ya que hizo, pues es parte esencial de este proyecto, nos enriquecerá a todos y enriquecerá las preguntas de los demás participantes. Entonces, Beatriz, como una de las investigadoras del proyecto, nos puede contar cómo nace y cuáles fueron las preguntas iniciales que desatan este proyecto, y también por qué utilizan el bordado y qué beneficios tiene el bordado en este proceso. Ok, gracias Laura. Pues primero, muy contenta realmente de poder estar hoy acá compartiendo con ustedes el resultado de un proceso y de un proceso que no termina. Digamos que hoy estamos en un punto del camino, pero que realmente abre más preguntas y más ganas de hacer que cierres. Bueno, este libro es, como decías al principio, Laura, es el resultado de un proyecto de investigación que se llama Destejiendo miradas sobre sujetos en procesos de reconciliación en Colombia. Es un proyecto financiado por el Fondo Newton y Minciencias en una convocatoria que sale después de la firma de los acuerdos, donde, digamos, empiezan a mover una serie de recursos también para generar investigación o conocimiento frente a este nuevo momento histórico del país, y ahí pues invitan a investigadores e investigadoras de Colombia y Reino Unido a que en forma conjunta pudiéramos pensar qué preguntas nos están rondando en la cabeza y qué quisiéramos como poner juntas, juntos en esa relación colaborativa para aportar también a este momento histórico del país. En ese sentido, nos encontramos con un grupo de compañeras de Reino Unido, ambas politólogas. Nosotros acá en Colombia tenemos un equipo que realmente es grande, somos 7 mujeres en Colombia, 2 en Reino Unido. Estas 7 mujeres de Colombia tenemos distintas profesiones, tenemos ahí enfermeras, antropóloga, historiadora, educadoras, licenciadas en artes plásticas, comunicadoras, psicólogas. Digamos que ahí nos estamos haciendo una pregunta un poco alrededor de la narrativa del enemigo, una narrativa muy instalada, digamos, en el imaginario social de los colombianos, y en una pregunta también por el tema de la reconciliación posible, pues, y específicamente para nosotros como Facultad de Enfermería, una pregunta también por las posibilidades para la salud mental colectiva en el entendido de poder tejer lazos que han estado tan rotos por tantos años de guerra. Entonces empezamos a preguntarnos cómo podíamos pensar en este tema de la reconciliación y que quizás un paso necesario para pensar en ese, que es un proceso de largo aliento,
también pasaba por empezar a preguntarnos quiénes somos los sujetos que hoy nos encontramos en un momento, digamos, de la historia donde un grupo de colombianos, aproximadamente 13.000 personas, deciden dejar las armas como forma, digamos, para resolver un conflicto o unas inquietudes y podernos disponer de otra manera a construir, digamos, vida cotidiana, territorio, etc. Esa pregunta entonces por el reconocimiento, por saber quiénes somos, ¿cuál es esa humanidad compartida? Fue la que nos llevó un poco a pensar en este libro. Pues en este libro, no, en esta investigación, perdón. Ahí nos interesaba mucho conversar con quienes habían hecho parte de las FARC, hombres y mujeres, pero también nos interesaba conversar con sus familiares, con quien se encontraban después de años de separación o de ausencia, pero también nos interesaba mucho conversar con vecinos y vecinas de esos lugares que los iban a recibir o que los estaban recibiendo, donde quizás en otro momento pudieron conocerse, incluso reconocerse físicamente desde ese lugar de alguien que porta un fusil y alguien que vive en una zona rural del país, pero que hoy son vecinos que deben construir y que quieren construir juntos un territorio. En este caso nos interesaba mucho cómo se vive eso en la localidad, cómo se vive en el territorio, este nuevo proceso, digamos, de encuentro. Veníamos desde antes, algunas de nosotras que coincidíamos en este proyecto, ya habíamos trabajado con asuntos de narrativa textil, sobre todo con víctimas de conflicto. Ya teníamos ese interés, las compañeras de Reino Unido lo habían hecho con otros procesos en otras partes del mundo. Nosotros algunas lo habíamos hecho aquí en Colombia y habíamos encontrado que a través de la narrativa que permite el hilo y la aguja, digamos, es posible acercarse a esas historias que a veces las palabras no permiten fácilmente intercambiar o contar. Y pues pensamos que quizás acá también teníamos la oportunidad con estas personas de acercarnos a través de ese mediador que es la narrativa textil. Esa fue nuestra pregunta. Teníamos, digamos, interés de hacerlo. Inicialmente pues pensamos Antioquia porque es un lugar cercano para nosotras, para el equipo de investigación de acá de Colombia, y también queríamos como entender un poco más eso que pasa en lo local en términos de lo que pasa en lo global, es decir, cómo conversa esto con otros procesos de paz en el mundo, si la narrativa textil ha sido o no utilizada en otros lugares en el mundo, de qué manera se ha utilizado, qué permite. Y un poco también como ir afinando una suerte de metodología o de dispositivo de investigación, pero también de cuidado colectivo, porque hemos ido entendiendo también que esto de tejer, esto que decimos en el libro, en el título del libro, remendar la reconciliación, es también una manera de remendar el lazo o la cercanía que hemos perdido, digamos, por el contexto de guerra y de conflicto en el país. Entonces, así surge este trabajo. Empezamos hace 2 años. Creo que me quedan algún par de minutos, Laura, todavía. Sí, todavía te quedan 4 minutos. Empezamos este trabajo hace un par de años en 2 lugares, como bien dijiste, en San José de León, es una vereda del municipio de Mutatá, que hoy recibe el nombre de Nueva Área de Reincorporación. Es decir, no fue un lugar donde originalmente fueron destinados lugares para el encuentro de los excombatientes destinados por el Estado, sino que son lugares que van emergiendo, digamos, en la misma dinámica de la búsqueda por vivir, digamos, después de este proceso de acuerdo. Las personas que llegan a San José de León son personas que venían del ETCR de Gallo en Tierra Alta, Córdoba, que un poco sienten que allí no van a lograr resolver su vida, y deciden, mediante un proyecto muy autogestionado, aunque con apoyos obviamente de comunidad internacional y algunos apoyos también de agencias estatales y mucha gente, digamos, también de organizaciones, universidades, llegar a San José de León. Allí llegan más o menos unos 50 excombatientes con sus familias y en 2 años construyen un caserío
casi que completo con las dificultades pues, que pueden tener, pero es realmente una experiencia muy interesante y empiezan a trabajar, digamos, en una forma conjunta con quienes habitaban esa vereda. Ese es un lugar que también es importante porque hace poco, hace unos meses, llegaron algunas personas excombatientes que estaban en Ituango y que, digamos, debieron salir de Ituango por la situación difícil que se estaba viviendo de seguridad allí y van hacia San José de León, que hoy, digamos, hay mucha más gente en San José de León. También estuvimos haciendo un trabajo en Llano Grande, una vereda de David, allí se ha establecido un ETCR, pero básicamente nosotros trabajamos con algunos excombatientes de ese ETCR, pero sobre todo con la escuela rural, que sigue siendo un escenario fundamental en la ruralidad, pues la escuela y la maestra rural, un personaje fundamental en lo que sucede en estas dinámicas territoriales. Una escuela donde en modalidad escuela nueva congrega 35 niñas y niños, algunos 20 hijos, hijas, familiares de excombatientes y 15 familiares de personas de la vereda, con ellos también, con estos niños y niñas y, a través de la escuela, digamos, trabajando mucho la pregunta por este encuentro, también desde ser niño o niña que vienen de estos lugares distintos y cómo ellos están también viendo este acuerdo de paz en palabras, digamos, y en puntadas de niños y niñas. También haciendo algunas resonancias. Para nosotros las resonancias es qué le dice, qué nos dice estos textiles, qué nos dicen estas narrativas a los colombianos y a las colombianas, que seguramente hemos estado tocados por el conflicto de distintas maneras. Entonces también hicimos un trabajo con un grupo de mujeres de Medellín, de una corporación que se llama Convivamos, con quienes estuvimos también un poco generando un asunto que nosotros llamamos resonancias textiles, y es un poco generar diálogos entre lo que ellas ven en estas piezas, sus propias experiencias vitales, sus propias resonancias con estas historias. También lo hicimos en otros lugares como apartado, como la misma Universidad de Antioquia. Y digamos, intentamos empezar un trabajo igual en Anorí, lástima, llegó pues todo este tema del COVID y ahí este año se paralizó todo el trabajo de campo, tuvimos que parar, no pudimos volver a hacer salidas, pero digamos que ahí hemos recogido como esas cuatro zonas voces, aunque en este libro encontrarán básicamente el trabajo de San José, de las personas de San José de León, de Llano Grande, de las mujeres tejedoras de esperanza de la corporación Convivamos, y algunas resonancias puntuales de grupos con quienes estuvimos compartiendo estas piezas. Más o menos por ahí haría yo la introducción, Laura, para dejarle la palabra a los compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Ahora vamos a invitarlos a ver a Jacobo, excombatiente, quien nos envió un pequeño video con sus apreciaciones del libro. Pues no pudo estar presente por temas de conectividad y agenda. Entonces, si me ayudan a compartirlo. Jornal y revolucionario, saludos a todos y todas. Mi nombre es Héctor Piedraíta, o como me conoce, soy Jacobo, acá en el ETCR, Jacobo Arango, de la vereda de Llano Grande, del municipio de Arauca, en Antioquia. Para el lanzamiento de este libro, Destejiendo Miradas, quiero dar los agradecimientos a los profesores, a las diferentes organizaciones y universidades como la Universidad de Antioquia y a otras del Reino Unido que se han vinculado a este proyecto, que se comprometieron también por la paz. Así que a todos y todas, mi fraternal y revolucionario agradecimiento. Sobre el tejido, digo que me sentí muy bien realizando, ya que es una de las actividades que he realizado también durante muchos años. El ir tejiendo, el ir entrelazando los hilos, no solamente los hilos, sino esos hilos también de afecto, de hermandad y de solidaridad entre los pueblos. Así que así me sentí cuando estaba haciendo este trabajo o este bordado. Decía que también lo he hecho en otras ocasiones, ya que cuando estuve privado de la libertad, pero física, no de mente ni de espíritu, era una de las actividades que utilizábamos en las diferentes cárceles del país para pasar el tiempo libre e irnos recreando. Así que también lo tomé como una actividad de lúdica
y de creación o de compañerismo y de compenetración con los demás, ya que muchos de mis tejidos que eran en chaquiras o con diferentes hilos, los de regalaba a los amigos, compañeros y camaradas que se encontraban en otros lugares. Y era como ese puente de hermandad y de unión con ellos. Bueno, ahora sí, hablando un poco sobre el tejido, resalto que ahí se ven como una casa, lo que es la naturaleza, el medio ambiente, las montañas, las aves. Y es todo eso que nos rodea, lo que se ve aquí a mi alrededor, que para mí viene a ser como una metáfora de la palabra libertad. Ya que así me siento después de 18 años de cárcel, de haber recuperado mi libertad gracias al proceso de paz. En este ambiente de tranquilidad y de unión no solamente con mis camaradas, con otros compañeros que estuvieron conmigo en las filas de la organización, sino con las comunidades, que entre todos y todas vamos mirando, tejiendo esos hilos, estos lazos de fraternidad y hermandad para sacar adelante no solamente a nuestras familias, sino a todos los proyectos productivos, a toda la comunidad en general. Bueno, ahora sí, también quiero hacerle la invitación a lo que es el proceso de paz, ya que en el Estado colombiano ha habido un gran incumplimiento a lo pactado en La Habana. Así que me parece muy importante esta labor que se ha realizado desde Tejiendo Miradas, porque es como mostrarles al pueblo colombiano, a la comunidad internacional, que somos muchos más los que queremos la paz y que hay que presionar a estos gobiernos, muchas veces fascistas de ultraderecha, que no se han comprometido en nada por dar la verdadera paz, la paz con justicia social y los cambios sociales que tanto requiere el país. Así que, como les decía, por nuestras propias iniciativas, con nuestras propias manos, hemos desarrollado unos proyectos productivos, muchas veces panadería, confecciones o los minicultivos que se dan aquí en la región, pero con un grupo de amigos, compañeros, tanto combatientes como de la comunidad, estamos sacando adelante el proyecto Travesías por la Paz. Travesías por la Paz es un proyecto conservacionista, un proyecto de cuidado del medio ambiente, que en el cual aprovechamos todo esto que les decía, toda esta riqueza hídrica, toda esta riqueza de fauna y flora que hay en la región, para mostrarle a nuestros visitantes y para también generar la conciencia de cuidado y de protección al medio ambiente, a todas las especies que están en vía de extinción, al mismo aire, a las fuentes hídricas que ahora han sido muy contaminadas. Así que es el llamado a que venga por acá y nos visite. Donde vamos a tener aquí, estamos al frente construyendo las habitaciones gracias a un aporte del PNUD, el Programa de las Naciones Unidas, y también empezamos a hacer una réplica de atrás, a mi espalda, de lo que es el campamento guerrillero, o una réplica de un campamento guerrillero para poder contar esa historia que muchas veces no la contaban o que mucha gente la desconoce, cómo se vivían durante la guerra y cómo estamos viviendo ahora este proceso de paz. Así que a todos y todas, bienvenidos y gracias. Bueno, qué lástima que Jacobo no nos pueda acompañar hoy, pero creo que sus palabras enriquecerán mucho la respuesta y los aportes que tienen los demás panelistas. Bueno, ahora vamos con Manuela. Manuela, desde tu posición interna en el equipo y con la experiencia que tienes en proyectos virtuales de investigación y de memoria, quisiera preguntarte a quién le recomiendas leer este libro y cómo crees que puede contribuir a la desestigmatización de estas comunidades. Quizás al ser la autora del prólogo del libro, de pronto nos puedas leer algunos fragmentos. Bueno, pues antes que nada quiero agradecerle a Beatriz, a Verita, a todo el equipo por invitarme. Para mí ha sido supremamente enriquecedor y un honor colaborar con ustedes en este proyecto. Esperamos muy pronto compartirles ese componente virtual del que les hablaron. Estamos trabajando en ello. Pues frente a tu pregunta sobre quién debería leer este libro, pues yo creo que todos los colombianos y colombianas deberían conocer estas miradas y estos testimonios textiles.
porque son imágenes que definitivamente como colombianos no estamos acostumbrados a ver ni a recibir. Y quizá por eso son tan importantes. Son otras miradas, son historias, son historias que provienen de los excombatientes, que ellos escogen desde el color que usan hasta la imagen que crean con sus textiles. Y en ese sentido creo que sería muy valioso para todos y todas conocerlo. Me parece que es especialmente importante, y ojalá suceda, que muchos docentes, profesores, no solo de las artes, sino de las ciencias sociales y de otras disciplinas, pudieran conocer este material, compartirlo con sus estudiantes, discutirlo, crear diálogos en torno a él. Y como decía Beatriz, aportar y sumar a las resonancias. Algo que me ha parecido supremamente valioso de este proyecto es esa mirada sobre la resonancia, ya que no es suficiente producir la imagen y circularla, sino también ver cómo responden a ella otras personas, y creo que eso, en eso está realmente el potencial de esta investigación. Es realmente preguntarnos cómo reciben estas imágenes otras personas, qué tienen que decir al respecto, qué tienen que responder, qué diálogos se pueden crear allí. Yo escribí un prólogo que pueden encontrar en el libro. Hay una imagen del libro que a mí me, como que desde la primera vez que la vi me impactó mucho, que es la imagen de los gurres sin uñitas, se llama así, ese es el título que le dio Luis Carlos, su autor. Él la realizó en la vereda Llano Grande, en Dabeiba. Hay un fragmentico de su testimonio que dice: como a un animalito que le quitan las uñitas y les toca rodar con los dedos inconaditos. Entonces no pueden hacer sus casas ni buscar su alimento, y lo único que hacen es rodar y rodar. Eso les pasa a los gurres cuando se quedan sin uñitas. Y eso nos pasó a los campesinos, y ojalá no les pase también a estos muchachos de las FARC. Así digamos que con esa imagen empieza el prólogo. Creo que es un llamado bastante directo que nos están haciendo las personas que hicieron parte de este proyecto, y tiene mucho que ver con sus esperanzas y con la confianza que se tiene que empezar a tejer en este escenario del post-acuerdo, y también es un llamado a no dejarlos solos y a no abandonar esas causas del acuerdo de paz. A mí digamos que me parece supremamente valioso también de este proyecto uno de sus objetivos que digamos que le apunta a desarmar esos estereotipos, a desarmar esos binarios que se construyen alrededor del conflicto de los buenos y de los malos, porque si queremos algún día llegar a la reconciliación, o si queremos algún día pasar esa página, ese es el primer paso, empezar a desarmar esos estereotipos, esos binarios que tenemos construidos durante tantos años. Frente a la construcción de nuevos testimonios, de nuevas imágenes y de nuevos conocimientos, pues creo que en Colombia estamos acostumbrados y estuvimos acostumbrados durante muchísimos años a ver imágenes de los combatientes de las FARC muy similares, con sus fusiles en filas, medio escondidos o muertos, por lo que estas imágenes realmente van a cambiar y van a enriquecer muchísimo ese imaginario de estas personas, que sobre todo en las ciudades nos hemos construido mentalmente ya durante tantos años de conflicto. Tal vez pues me gustaría compartirles un pedacito también de lo que escribí, pues creo que lo dice mejor, lo digo más puntualmente. Los tejidos no señalan víctimas ni victimarios, no pretenden aleccionar desde lo moral ni separar a los buenos de los malos. Los imaginarios de la guerra están cargados de héroes y de villanos. Otra es la realidad de las zonas afectadas por el conflicto armado, donde la violencia ha sido tan desproporcionada y el abandono estatal tan desgarrador para sus habitantes.
Este proyecto busca aportar una mirada sensible para imaginarnos un país donde sea posible mirarnos a los ojos como iguales, a pesar de todas nuestras diferencias. A continuación, las voces que no hemos escuchado, los y las excombatientes que estamos a punto de conocer. Entonces, les extiendo esa invitación a todos para que conozcan este proyecto con detenimiento. Muchas gracias, Manuela. Bueno, ahora quisiera invitarlos a escuchar a Luz Ledis, quien nos envió su audio con sus apreciaciones. Pues tampoco pudo estar presente. Yesenia, ese es el audio que tú nos vas a llevar a compartir, por favor. Ya se los comparto. Mi nombre es Luz Ledis López, soy del NAR San José L.O. Mutata. Quiero hablarles un poco del libro Destejiendo Miradas. Es allí donde las personas en proceso de reincorporación y sus familiares que le apuestan a la paz cuentan sus historias a través de esta imagen que consigues en este libro, que ha significado para cada uno de nosotros este proceso de paz. Todos estos bordados que tú encuentras aquí en este libro es una historia diferente. Mis bordados son un corazón roto. Les cuento un poquito de esta historia. Yo hacía parte de una organización de campesinos donde yo estaba y estoy totalmente segura que las personas organizadas es donde podemos reclamar nuestros derechos, ya que la guerra en Colombia la hay por la desigualdad social. Y yo mantenía saliendo de la casa donde vivía con mis hijos y mi compañero sentimental. Él no le gustaba ni poquito lo que yo hacía. Primero, por ser mujer, porque una mujer no era para andar saliendo para un lado ni para el otro de la casa. Eso no era bueno. A la final, eso me costó la separación con él donde, bueno, para mí eso fue muy duro, eso me rompió el corazón. El otro bordado es un círculo de mujeres agarradas de la mano. Yo me imagino, yo me sueño, es que todas las mujeres de San José de León y toda Colombia trabajando unidas para luchar por sus derechos. Estos bordados son importantes porque a través de ellas expresan lo que con tus propias palabras no dices y también sirven para identificar tu territorio. Gracias a la Universidad de Antioquia, a las profesoras Beatriz, Laura, Marta y Verena, que llegaron a este rinconcito del país, ayudarnos a visibilizar la importancia y lo que ha significado este proceso de paz para nosotras las personas en esta comunidad. Que cada día colocamos un granito de arena para construir paz, ya que la paz inicia desde ti mismo, desde tu familia y la sociedad. Te invito a que tengas este libro y conozcas mi historia y la de mis compañeras y compañeros y te animes a que cuentes la tuya a través de una imagen, cómo construyes paz en Colombia y qué ha significado para ti el proceso de paz. Bueno, ahora vamos a pasar a Juan Sebastián. Juan Sebastián, al haber sido parte de las delegaciones de negociación entre el gobierno y las guerrillas en Colombia y como miembro de la Fundación Ideas para la Paz, ¿cómo crees que contribuye este proyecto a la construcción de paz en las comunidades con las que trabajamos? Gracias, Laura. Y gracias a todas las que coordinaron y organizaron e imaginaron este proyecto. Yo creo que si este proyecto impacta como me impactó a mí,
creo que se avanza muchísimo porque se supone que yo pertenezco a la gente que está más o menos bien informada sobre las cosas positivas del país. Pero este realmente es maravilla por la idea, por la forma y por la metáfora que tiene al hablar de tejidos e inclusive de remendar. A veces es mejor remendar, que es como más provisional en el lenguaje coloquial, ¿no? Que romper. Dicho todo eso, yo creo que esto tiene muchísima importancia porque genera una certeza. Y voy a decir una cosa muy simple. Sí hubo conflicto. No hemos superado el conflicto. Hay todavía muchos elementos que generaron el conflicto o que lo estimularon que están todavía vigentes. Y eso, cuando se haya una verdadera paz, cuando se logra la verdadera paz, con metáforas y con proyectos como este, es porque hemos visto que sí ha habido conflicto. Fue desgarrador, fue grave, fue profundo, y desconocerlo no ha conducido sino a más muerte. Entonces, para mí es un testimonio demasiado elocuente. Porque cuando uno todavía está a la altura del partido en que estamos, todavía uno discute si hubo o no conflicto, es porque estábamos mal. Oyera a estos compañeros que me antecedieron, que fueron, han sido combatientes, o a los testimonios que se van a presentar acá, y de la manera como lo expresan, yo creo que lo llena uno de optimismo. Cuando uno ha estado tantos años y tanto tiempo trabajando en estos temas, y tal vez no lo puse en la pequeña hoja de vida ya muy larga que yo tengo, pero es que yo estuve en las conversaciones de Belisario Betancourt, año 82, 82-84. Y eso era una cosa absurda, la manera como nos veían en la sociedad en general. Yo siempre he trabajado prácticamente toda mi vida en el sector empresarial y no era fácil, no era fácil hablar del tema. ¿Qué están haciendo ustedes allá hablando con esos bandidos? Era el lenguaje de la violencia. ¿Qué se creía que se había superado con el Frente Nacional? Y no se superó con el Frente Nacional. Se reprodujo en otra forma. Yo creo que esto nos tiene que llevar, que pienso yo, a todos estos que están ahí con ustedes o con nosotros, en que hay que volver a leer la historia reciente de Colombia. No hay que leer la historia desde la conquista. Si la leemos desde la conquista, mejor. Leamos la reciente, para no repetirla. Entonces yo sí, realmente me estimuló mucho primero recibí la invitación de ustedes, y Beatriz, me siento muy halagado porque hemos hecho tanto esfuerzo algunos colombianos que uno ve, hombre, por Dios, pero después de todo lo que se había logrado, ¿lo vamos a dejar deshacer? Y oyendo lo que acabo de oír, me están diciendo, no señor, no se va a dejar deshacer. Preferimos remendar que romper. Preferimos tejer que romper. Entonces yo creo que sí son enseñanzas muy buenas, muy positivas, muy estimulantes. Y me gustó mucho lo que se mencionó muy rápidamente sobre el tema de educación, que ha sido una obsesión, creo que de todo el mundo, pero la pongo por lo menos en lo que yo he pensado. Recuerdo hablando con los señores del ELN en Quito. Yo preguntaba con insistencia cómo era el tema de la educación rural de los niños. ¿En manos de quién están? ¿Quiénes son los maestros? Y aquí no estoy hablando de ideologías. En un país democrático caben todas las ideologías, si se quiere, sino de la calidad de educación. Y yo creo que en eso hoy que tenemos que meterle todo el entusiasmo. Y este proyecto de ustedes, como ya lo mencioné, lo mencionaron ustedes, perdón, con unas escuelas rurales, es muy importante.
Mire, 3, 4, 5, 6 años se van en un segundo. Dentro de 5 años, los niños que tienen 5 ya tendrán 10. Lo que se invierta en la educación de esos niños, en calidad, ¿en qué? En enseñarnos a pensar, primero que todo. Y como estamos en el campo, enseñarles qué es la naturaleza. Y ahí derivar todo el problema científico, si usted quiere. Entonces, estos líderes del ELN decían que les interesaba mucho, pero nunca fueron nada concretos. De tal manera que las vertientes de entusiasmos y de investigaciones que se pueden generar al lado de esta y ustedes son muchas. Estos materiales se pueden volver didácticos. Estos elementos que ustedes utilizaron en esta maravillosa exposición, porque esto es una exposición de imaginación, de colorido, de mensajes, de materiales. No en vano escogieron el textil, en donde este país y esta región, yo estoy en este momento en el oriente antioqueño, pues fue, y el de ustedes textil fue muy importante. Entonces, creo que todos estos ejemplos se pueden multiplicar y replicar para muchísimas tareas, repito, desde la infancia de estos niños que están allá en esos pequeños caseríos recién nacidos, con una buena escuela rural, en donde los colombianos, y ahí sí, nos tenemos que ofrecer todos, pongamos el empeño en que esa educación desde el principio sea de buena calidad. Es muy posible que el proyecto productivo mismo se demore un tiempo, es normal. Mientras se escogen la tierra, mientras se cogen las semillas, mientras se produce algo, no sé qué, se cosecha, en fin, etcétera, etcétera, y se vende. Lo que no da espera es la educación de los niños. Entonces yo creo que uno podría hacer desde allí, desde esta, lo llamo yo plataforma, ¿cuál es el colombiano que estamos viendo crecer ahora? Entonces me ocurre eso como algún mensaje de estímulo, porque yo creo que ninguna familia del mundo, ahora que estamos todo el mundo recogido a pensar y donde las carencias de las sociedades todas están saliendo a flote. Pero ya vemos quiénes están saliendo mejor, los que tienen tecnologías, los que tienen pequeños elementos de comunicación. Entonces yo creo que eso nos tiene que poner a pensar y yo las invitaría, y si yo puedo aportar algo o comunicar algo, esto lo tiene que ver el sector empresarial. Y cuando hablo del sector empresarial, no me refiero solamente a las empresas grandes, las marcas que vemos en los supermercados. Este país está lleno de pequeños y medianos empresarios. Allá donde estaban todo el conflicto, hay tenderos, hay artesanos, hay después medianos, hay inclusive hasta abusadores, prestamistas de dinero, usureros. Está toda la réplica de lo que pasa en la ciudad y está allá. Ese es el sector empresarial que tenemos y que tenemos que mejorar. Yo creería que inclusive viendo los diseños que hay aquí, y yo me ofrezco por lo menos a hacer el contacto, porque ya la vida lo retira uno de las actividades propiamente de actividades muy, muy precisas, ¿no? Esto lo tiene que conocer toda la industria textil colombiana. Aquí hay unas grandes enseñanzas. Y en Medellín, como todos sabemos, se hace Colombia Moda y de moda, todos estos temas de la moda. Y es que estos diseños son espectaculares. Entonces yo creo que todo eso, si está bien planteado, bien empaquetado, bien coordinado, se puede volver un tema de reflexión. Mire, con estos antiguos combatientes, con las familias nuevas que están apareciendo allí, puede ser una excelente clientela, llamémoslo así, para generar cooperativas de producción, de distribución.
yo tuve la experiencia de Italia, como ya dijiste tú, Laura. Italia se transformó con base en las cooperativas después de la guerra, sobre todo las rurales. Los pequeñísimos emprendedores y empresarios del campo italiano se juntaron, y unos eran comunistas y otros eran de democracia cristiana, etcétera, etcétera, y eso no importó. Se acabó la guerra, los campesinos y los que estaban de acuerdo, no estaban de acuerdo con el nazismo, se unieron y montaron las más grandes y eficientes cooperativas para convertir a Italia en una potencia agroalimentaria. Entonces, yo creo que el entusiasmo que Jacobo se llamaba, creo que el amigo que habló antes, cuando se habla con ese entusiasmo es porque hay mucha energía todavía por hacer. Lo mismo la amiga que habló. La verdad que yo me siento muy complacido, muy, muy, realmente muy entusiasmado viendo este tipo de proyectos. Y aquí acabo de leer esto: la paz también es con nuestro planeta, por supuesto. Aquí están todos los temas. En este libro están todos los temas. De tal manera que yo dejaré ahí para darle más bien más tiempo a los demás. Y de verdad, muchas gracias por esta invitación y espero colaborar en lo que esté a mi alcance. Muchas gracias, Juan Sebastián. Bueno, finalmente quisiera darle la palabra a Viany Correales, coordinadora de la editorial Plata Periferia. Quisiera preguntarte, para el proyecto de ustedes de prensa alternativa, ¿qué significa haber participado en este proyecto editorial y qué valor le encuentran a este libro frente a los propósitos de su proyecto editorial? Buenas tardes a todos. Les anticipo que estoy teniendo como un poquito de fallas de conexión. Si de pronto se me va, me tienen paciencia y me dicen en qué parte quedo, porque por la hora creo que el flujo del internet ha estado como desconectándome. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, ah, bueno. Agradeciendo a Beatriz que nos dio esta invitación al proyecto y a Berid y a todo su equipo cuando llegaron, pues, en esa búsqueda de un acompañamiento editorial. Pues fue una grata sorpresa tener este proyecto, acompañarlo. Agradezco pues también a mi equipo desde el diseño, a Juan David Gil, que pues producir un libro para... Viany, creo que te estamos perdiendo. Podemos tener como varios... Periferia lleva 16 años en un proceso de comunicación popular, más que prensa alternativa, porque pues prensas alternativas hay muchas, pero con respecto a la línea editorial y principio tenemos como la guía de la comunicación popular y la entendemos como ahí, donde quedé. Aló, bueno. Hola. Hola, sí, te estamos escuchando. Bueno, entonces que desde la línea editorial de Periferia. No, te volvimos a perder. Yo no sé si los demás la escuchan o soy solo yo. No, Laura, no la estamos escuchando. No se escucha bien. ¿Aló? Hola. Hola. Yo sí te oigo. Bueno, volví. Voy a apagar el video mejor para que de pronto así sea mejor la comunicación. ¿Ahí me escuchan fluido? Sí, ahí te escuchamos bien. Bueno, entonces, retomando, agradeciendo pues la invitación de Beatriz cuando llegó con el proyecto a Periferia, y les contaba que pues no solamente somos una prensa alternativa, sino que tenemos una línea
de comunicación popular y entendemos la comunicación popular no como, entendemos la comunicación no como una función informativa, sino que hace parte de la cotidianidad de las personas y de las comunidades. Y en esa medida el libro de Beatriz y todo el equipo y toda la comunidad de Mutatá que recibió estos talleres, esa cotidianidad de las personas, esa necesidad de comunicar sus vivencias y esa otra cara que tienen en los excombatientes, donde los humaniza y justamente nos muestra que son personas también que sienten y que han vivido y han sentido ese dolor de la guerra y que si en algún momento tuvieron que estar como en, alzando un fusil, no es porque libremente lo han deseado. Y también cocinan y también tejen y bueno, en, para Periferia acompañar un proceso ha sido así, ha sido bastante enriquecedor y agradezco mucho la invitación y todo el acompañamiento que más que nosotros a ellos, ellos a nosotros al enriquecer también nuestro proceso de comunicación y es como conocer eso, en Periferia llega a estos lugares donde muchas veces no hay energía ni internet y todavía pues se imprime mensual, donde intentamos retratar pues como estas cotidianidades y justamente el libro de Tejiendo Miradas hace parte de esa cotidianidad y de esos lugares donde no hay muchas veces estas facilidades de comunicación. Entonces ha sido un viaje muy, muy bonito y un gran aporte para Periferia. Muchas gracias. Muchas gracias, Diany. Bueno, nuevamente los invito a que copien el link que tenemos en el chat para que se registren y podamos tomar su asistencia y también invitarlos a futuros eventos y enviarles el libro digital a quienes estén interesados. Ahora voy a hacerles una última pregunta a los invitados. Mientras tanto, los animo a que nos manden preguntas por el chat. Entonces, para finalizar, quisiera hacer dos preguntas abiertas, una dirigida a Manuela y a Beatriz, que como sabemos hicieron parte del proyecto y cada una tuvo una experiencia muy distinta. Quisiera saber cuál es su opinión desde su profesión y desde su aporte al proyecto sobre la lectura en conjunto y sobre los resultados finales de este proceso. ¿Quieres darle, Manuela? Dale. Bueno, bueno, pues como les dije antes, yo creo que el conjunto de este libro es una oportunidad como para abrir otros mundos que permanecieron en la sombra durante muchos años. Los invito también a mirar cada textil como un testimonio en sí, lleno de paisajes, de personajes, de contexto. El libro tiene algo que me parece muy valioso, que son como pequeños fragmentos de los testimonios. Y creo que es como la primera puntada de un proceso que seguramente va a perdurar durante muchos años. Yo creo que este proyecto de Tejiendo va a tener una duración mucho más extensa. El libro es, digamos, como el primer, bueno, no es el primer, ya ha habido varios momentos, pero el libro es como la oportunidad para empezar ese diálogo. Creo que el trabajo pedagógico que hemos ya hablado aquí bastante va a ser sumamente importante. Creo que lo que va, como se apropien las comunidades, los docentes, los artistas, pues todas las personas que puedan mirar este libro, pues ya lo veremos en el tiempo. O sea, que no lo veo como un ciclo que termina y que culmina con este libro, sino que empieza.
Esa es como mi primera percepción sobre este trabajo, que tiene muchísimo por hacer y por decir a lo largo del tiempo. No sé, Bea, si quieras añadir algo ahí. Sí, yo diría, como empezamos diciendo, es como cuando uno abre una ventana y ve un horizonte mucho más grande. Creo que eso es lo que pasa con el proyecto en general, bueno, con este libro. Adicional al libro, tenemos una plataforma digital que está en este momento ya a punto también de terminarse, donde si bien van las imágenes que ustedes han ido viendo acá y que van a encontrar en el libro, también hay otros elementos que pretenden hacer también pedagogía en distintos, con distintas personas. Entonces queremos poner en discusión ciertas, digamos, ciertas aproximaciones o reflexiones que hemos hecho sobre la narrativa textil y su aporte a los procesos de construcción de paz como metodología, pero también hemos hecho reflexiones sobre la salud mental colectiva, sobre la reconciliación, ¿no es cierto? O sea que ahí hay unas reflexiones que también van acompañando este proceso que quisiéramos compartir con otras personas que sabemos que también están caminando en estas mismas inquietudes y que esa plataforma nos pueda como conectar. Pero también queremos que esa plataforma sea la posibilidad, por ejemplo, de invitar. Puede que haya gente que ve esto y dice, me suena, pero es que yo no sé bordar, es que yo no sé tejer, es que yo no sé hacer eso, pero esto me suena que puede ser útil para trabajar con estas, con grupos o con escuelas o con chicos, con chicas. Bueno, entonces ahí también en la plataforma queremos compartir material que pueda ser, que pueda permitir adquirir algunas herramientas o habilidades básicas que también permitan que otros y otras personas puedan desarrollar iniciativas propias en otros lugares. Eso también es como lo que queremos hacer con la plataforma digital. Entonces, digamos que está el libro, yo creo que hay un asunto que nosotros, incluso cuando empezamos este proyecto, nunca habíamos pensado en hacer un libro, el libro salió después, y el libro responde a un asunto, y es que las piezas que han bordado las personas que han participado acá en el proyecto son piezas personales, son propias de quienes las han bordado. Entonces, claro, cada persona con su pieza puede hacer lo que quiera, porque su pieza, o sea, la puede guardar, o la puede enmarcar, o hacer un cojín, un bolso, o regalarla, o decidir hacer un trabajo colectivo de memoria y juntar esas piezas como testimonio colectivo. Pero sabemos que las piezas textiles también tienen, son frágiles, se dañan en el tiempo, requieren unos asuntos de conservación que, digamos, el proyecto no puede garantizar. Entonces creemos que tener la plataforma y el libro va a permitir darle una cierta permanencia en el tiempo a esas piezas, incluso con una claridad, y es que nosotros creemos que nuestra mirada hoy es muy transitoria, es que 4 años de un acuerdo de paz es realmente, en términos de procesos históricos, son tiempos súper cortos. Cuando uno oye hablar de los procesos o los acuerdos de paz de Centroamérica o de la misma Irlanda del Norte, que han pasado 20 años, se da cuenta que hay cosas todavía, preguntas, cosas por conversar. Entonces, lo que nosotros queríamos es que estas piezas también queden para otros, que a lo mejor esa pieza les sirva como de material para poder ir conversando, ir entendiendo esto que nos ha pasado en un momento, pues, que también es nuevo históricamente para nosotros. Entonces, creo que es hacia donde quisiéramos seguir. Laura hacía una pregunta por el tema de las profesiones. Estamos profesiones distintas, particularmente pues yo hago parte de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia, y yo creo que aquí sí le hemos hecho como una apuesta muy grande a pensar el cuidado de la salud mental colectiva en contextos de construcción de paz, pensando que realmente los lazos que rompe la guerra, los lazos que se rompen por el miedo, porque sí existió el conflicto y, como decía Juan, realmente fue terrible, pues solamente se reconstruyen si hacemos cosas juntos y juntas. No es un dictamen de alguien, es lo que hacemos cotidianamente. Entonces, de alguna manera, este tipo de acercamientos son como posibilidades incluso de podernos encontrar. Es decir,
Si bien para nosotros la pieza es muy importante como pieza final de testimonio, el proceso mismo y lo que va generando el proceso de juntarnos a pensar en hacer estas narrativas genera encuentros. Y eso fue lo que nosotros vivimos en este tiempo haciendo estas piezas en las comunidades de San José de León y Llano Grande, y es que pudimos ver cómo en lo cotidiano, que no solamente es embordar esto, sino también en el partido de fútbol, en el trabajo en la cuenca del río, en la siembra, en el proyecto de peces, bueno, en otro montón de proyectos que nos juntan, que es ahí donde nos juntamos en propósitos comunes de lo cotidiano, donde es posible. Entonces, como decía Juan, nosotros creemos que esta metáfora es importante, pero creemos que la metáfora debe impulsar a prácticas sociales colectivas locales que realmente permitan hacer vivo esto que queremos hacer, o esto es lo que todos soñamos, ¿no es cierto? Entonces, yo diría que nosotros acá le estamos haciendo una apuesta a pensar el cuidado, que es el objeto de reflexión de la enfermería, a pensar un cuidado, digamos, potente, un cuidado que piensa la vida en una dimensión de dignidad. En estos días, en una conversación, oí una cosa que me gustó mucho, y es para un presente digno y un futuro cercano, no es para quién sabe cuándo, es para el ahora, el presente, y por eso eso que decimos en el libro es una paz que se construye en el día a día. Y aunque es una utopía a veces, es como la necesidad de ir por ahí. Entonces yo creo que por ahí es como por donde yo siento que tendríamos que seguirle trabajando, y cuando encontramos gente que le suena el cuento, como nos acaba de decir Juan, uno dice, bueno, entonces qué chévere, para que sigamos. Creo que aquí nos hemos ido encontrando con gente muy valiosa y la que tenemos por conocer, que yo creo que también le sigue apostando a esto, y creo que por ahí es el camino que sigue con este proyecto. Bueno, muchas gracias Beatriz y Manuela. Y ahora pues quisiera también oír a Juan Sebastián y a Viani, como externos al proyecto de investigación, a que nos respondan también un poco esta misma pregunta desde su profesión. ¿Cómo ven el resultado y el digamos que el proyecto en manifestado en este libro? Bueno, desde Periferia y desde nuestro trabajo como editorial, pues tenemos como varias propuestas. Con Beatriz pues, luego lo charlamos como más a fondo, pero pues nos gustaría hacer también un escrito en reportaje pues también en el impreso, para que se distribuya a nivel pues donde llega Periferia, que son más o menos 9 departamentos, y también se conozca como este proceso. Por otro lado, desde la red de bibliotecas también, porque una de las facilidades que también nos permite el libro es esa divulgación a través de las bibliotecas, y creo que es importante tener pues como un depósito también para que las personas tengan este material de consulta también, ¿cierto? Y enriquezca investigaciones futuras, o también esa curiosidad de las personas nomás de conocer otra mirada a las personas que estuvieron en algún momento en la guerrilla. Entonces, yo lo veo bastante prometedor, y hay que buscarle esas salidas de divulgación y el compartir, porque en esa medida en que las personas enriquecen y amplían esa memoria, que no sea desde los centros de poder, sino desde las mismas personas, ayuda a tener otra observación y otra mirada al conflicto. Gracias. Bueno, me preguntas a mí, Laura, ¿cierto? Sí. ¿Sí me oyes? Sí, ahí te estamos escuchando. Tal vez me faltó una cosa bastante importante por mencionar explícitamente. Es muy significativo que en este proyecto tenga un papel tan destacado la profesión de enfermería. Yo creo que eso es muy relevante.
Yo repasaba aquí, antes de empezar esta charla, cuando me di cuenta que estaban allí la profesión de enfermería, repasaba en la memoria las películas de la guerra, cualquiera de la guerra, la primera, la segunda, la de los Balcanes, la de cualquiera. La enfermera está ahí. Mucho más que cualquier otra profesión. Entonces, eso me parece muy valioso y es una cosa que es importante destacar. Que por lo demás, como ya lo dijo Beatriz, tiene que ver con la salud mental. Y yo creo que si al tema del conflicto y sus secuelas ya de por sí tiene un desafío a la mente y al equilibrio mental, eso sumado a la pandemia, pues apague y vámonos. Entonces yo creo que a todas las sociedades, pero hablemos de la colombiana, y muy particularmente ahora en Antioquia por estar este proyecto aquí, porque además yo creo en los proyectos que tienen un sitio concreto y más bien se va irradiando y se va multiplicando en el espacio y el tiempo. Es muy, muy importante. Créanme, esto es de lo más valioso que yo he visto en muchos años en materia de proyectos que desafíen además la imaginación. Eso estimula. Esto, no estamos jugando. Aparece un juego, tejer. ¿Quién no se acuerda de la abuela tejiendo desde chico? Y los famosos costureros. Es una cosa que está más en la manera de ser de nuestra sociedad. Entonces, yo sí creo que esto hay que ponerlo como un elemento en un proceso de sanación. Entonces, les cuento que alguna vez un gran amigo mío médico ya murió. Para curarse de una enfermedad, no recuerdo el nombre, tenía que tejer. La terapia era tejer. De tal manera que lo que quiero decir es, esto es muy valioso. Esto hay que apoyarlo. Hay que buscar los mecanismos con los sectores empresariales, cooperativas, empresarios pequeños, medianos, allá en la región. Y si se puede volver un negocio para los que diseñaron esto y lo trajeron, pues magnífico. Si de este talento y imaginación que tuvieron estas personas que se imaginaron todos estos diseños y los elementos que escogieron, pues ¿por qué no? Así han nacido, si ustedes ven por casualidad programas internacionales de la vieja India o de los países africanos, lo que hay en el mundo textil es maravilloso. Entonces, yo le apostaría en que a esto, como les digo, la pandemia no nos deja comunicarnos fácilmente, pero hay que insistir. Busquemos la manera de que esto se pueda presentar más. Presencialmente no se puede ahora, pero sí se puede por esas vías. Buscar empresas. Buscar colegios, buscar más a las universidades donde ya están ustedes. Esto tiene que ir a las facultades de diseño. Tú, Laura, que eres arquitecta, y se puede hablar con distintas. En el Rosario, por ejemplo, hay una facultad que está muy moderna, promoviendo cosas nuevas, porque no es solamente la arquitectura tradicional. Yo creo que esto vale la pena. Vale la pena el pequeño esfuerzo, porque no es que hay que invertir muchos recursos en promover esto en la televisión, en cortos, en cortometrajes. Mira, todos los artistas están viendo qué hacer. Pues que se peguen de esto. Yo creo que cuando el talento aparece, yo creo que el apoyo aparece. De tal manera que, y lo que podamos ayudar, con mucho gusto. Muchas gracias, Juan. Bueno, ahora vamos a dar paso a las preguntas de las personas quienes nos están escuchando. Laura, yo te hice una recopilación de algunas de las preguntas. Deshabilitamos el chat público por algunos inconvenientes que tuvimos. De personas que no debían estar,
y por eso habilitamos el cajón de preguntas y respuestas. ¿Tú tienes algunas preguntas o si quieres te las voy haciendo? Yo creo que las puedes ir haciendo. Listo, perfecto. Muchos comentarios de felicitaciones, pero entonces por el tiempo centrémonos en las preguntas. Es importante saber y quisiera saber qué tipo de preguntas plantearon para llegarle a la población. Y otra, hay varias, pero estas se las voy poniendo para que miremos quién la puede contestar. Me imagino que esta sí es para Beatriz. Para los profesores de la universidad que sigue, ¿han imaginado continuidad en el proceso en medio de las condiciones impuestas por la COVID-19? Y para la editorial, ¿dónde se puede comprar el libro impreso? Estas tres preguntas en un primer momento. Listo, bueno, entonces así como nos queda poco tiempo, les cuento la pregunta. Nosotros trabajamos con una propuesta que también veníamos aprendiendo y hay una compañera que nos ha enseñado mucho y por ahí deben estar algunas compañeras con las que hemos hecho estos enlaces también de aprendizaje, un asunto que se llama práctica narrativa. Ahí estuvimos como un poco acercándonos a eso que significa la práctica narrativa, que es una forma, digamos, de trabajo para compartir lo que nos sucede sin patologizar lo que nos sucede. Un poco como en esa línea, después a grandes rasgos. Entonces, una de las cosas que nosotros llegábamos que tiene que ver con la pregunta de cuál era la pregunta que hacíamos, partimos de un asunto y es que no nos interesaba hacer preguntas, entre comillas, un poco morbosas sobre... ¿cuántos mató? ¿Cuántos secuestró? Ese no era nuestro interés. Nosotros queríamos era un poco preguntar desde qué lugar de enunciación quiere usted ser, nombrarse y ser nombrado en este país hoy en este país, cuando usted decide firmar un acuerdo de paz. Entonces la pregunta que hicimos fue una pregunta relativamente simple. Cuéntenos o tejamos las historias preferidas. Como si a cualquiera de aquí le dijéramos, bueno, ¿cuál es? Usted hace un montón de cosas y a usted lo atraviesan un montón de historias, pero si a usted le preguntaran cuál es la historia preferida o las historias preferidas que lo atraviesan o que le atraviesan su vida, ¿cuáles quisiera narrar y tejer? Y esa fue una pregunta con la que arrancamos. Y obviamente era abierta a que apareciera cualquier respuesta porque pudo aparecer el fusil. De hecho, algunas personas portaron el fusil porque esa era su historia preferida y totalmente, digamos, respetable y fueron diálogos que se incluyeron, no se excluyó aquí ninguna historia, pero así como esas salieron otras historias, las historias de los amores, de los afectos, de las maternidades, de las confianzas, de los miedos que nos atraviesan a todos y todas. Entonces yo creo que esa fue una manera... Fue muy bonito porque nos permitió como ponernos en esa humanidad compartida. Esa fue una pregunta sobre todo para excombatientes, para quienes no eran excombatientes, sino familiares o vecinos que recibían a excombatientes. La pregunta era, ¿qué historia usted quisiera contar hoy que le llama la atención o que usted, que es protagonista directo de este encuentro, quisiera poner en público, quisiera poner pública, de esas que no oímos en las noticias, de lo que ha significado este encuentro? Entonces ahí salió una historia de un partido de fútbol y alguien bordó un partido de fútbol, pero alguien bordó, y lo van a encontrar en el libro uno, que es muy lindo, que para nosotros es muy significativo, que es nos damos la mano, y es la primera vez que ella se encuentra con su vecino, hoy vecino, que fue combatiente, y que le da la mano y le dice, ahora sí, vamos a vivir juntos de otra manera. Entonces, yo creo que esas fueron como unas preguntas que realmente generaron un diálogo distinto o que nos llevó, digamos, a lo que están ustedes viendo en el libro, que pudiera pensarse como ingenuo, quizás muy romántico, pero que realmente tiene como otro trasfondo. Es decir, no somos ingenuas en el proyecto, en entender las responsabilidades también que hay acá con el tema del conflicto, con todo el tema de justicia necesaria, de verdad necesaria, pero digamos que aquí la pregunta era por este asunto de lo íntimo, lo más cercano a la vida, eso que mueve a cualquiera de nosotros en la vida. Entonces digamos que por ahí fue la pregunta.
¿Cuál fue la otra pregunta, Callis? Me perdí. ¿A qué sigue? Lo que les decía, ¿qué sigue para nosotros? Una puerta, una ventana que se abre. Queremos seguir trabajando con la, con destejiendo miradas, como dice Manuela Ochoa. Destejiendo va para largo, que hay que seguir destejiendo. En estos días hacíamos una pieza que decía destejer odios, tejer solidaridades para retejer la vida. Creo que estamos ahí, esa es como una consigna de grupo que creo que vamos a seguir trabajando, y en lo que podamos hacer por ahí, pues lo vamos a seguir haciendo. Entonces seguimos en esa línea. Bueno, y ya lo del libro, Dani, cuéntalo, sí, del libro. Bueno, Viani, te damos la palabra. Si quieren, mientras Dianis trata de conectarse, Beatriz, hay unas preguntas muy específicas también. ¿Dónde hubo, ustedes mencionaron que hubo una exposición previa a la publicación, dónde y cuándo fue? Y sobre el acervo de los textiles, ¿se albergan con alguien o alguna institución en particular, o cada persona o artista cuida de su propio textil? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, ya les, pues yo creo que esa última pregunta creo que la respondí ahora cuando les dije cada cual tiene su pieza. Digamos que en ese momento nosotros custodiamos las piezas, porque estamos en el proceso y no hemos terminado, pero la pieza es de las personas y se las vamos a devolver. Y por eso la plataforma digital y el libro son como unas maneras de mantener las piezas, digamos, juntas de otra manera, pero la pieza la va a tener cada persona. Eso por ese lado fue como, como digamos, los acuerdos que tuvimos en este proceso. ¿Cuál fue la otra? Estoy elevada. Beatriz, ¿cuáles fueron las edades de los autores y artistas de los textiles? Las edades, bueno, esto rompe con los esquemas, pero yo creo que no es solamente este proceso, en general todo el trabajo comunitario siempre rompe con los esquemas que tenemos quienes hacemos investigación, donde generamos unos criterios de inclusión y exclusión y decimos son personas mayores que o bueno, hacemos como unos criterios muy cerrados. Eso se rompe en la vida cotidiana de una comunidad primero, porque cuando usted llega a una comunidad a hacer un trabajo, no llega alguien que yo diga que solo puede venir de 10 a 20 años hombre o mujer, no llega el que le suena, el que le interesa, al que le llamó la atención, y además llega con su grupo familiar, llega con sus niños y sus niñas. Entonces digamos que nosotros acá dejamos muy abiertos los espacios, nunca cerramos espacios, y aquí bordaron desde niños muy chiquiticos y niñas, más o menos de 5 años creo que eran los que bordaron más chiquitos de la escuela, hasta personas de unos 70 años más o menos. Obviamente de los excombatientes no hay gente muy mayor, o por lo menos no en los que, con los que nosotros pudimos conversar, que el excombatiente mayor que bordó pudo tener 60 años, pero la gente, los vecinos de comunidad sí habían personas de un poco más, póngale usted 70 años promedio, entonces más o menos fluctuamos ahí, bordaron hombres y mujeres, bordaron más mujeres, siempre pasa en estos trabajos, pero los hombres también lo hicieron, hay obras de hombres allí, y muchos niños y niñas quisieron bordar, entonces ahí hay como de todas las edades. Perfecto, no sé si se pudo conectar finalmente, que nos preguntan mucho sobre el libro impreso. Si no, quieren, yo les comento un poco sobre el libro, porque creo que es una pregunta. Nosotros recuerden que tenemos ese link, con ese link nosotros le vamos a mandar el libro en digital. El tiraje de libros impresos es poquito, pues porque también los recursos que nosotros pudimos tener para este libro no eran muchos y hemos privilegiado el libro impreso para los y las bordadoras de las zonas rurales, donde obviamente ellos pues no es su habitual que revisen cosas por medios digitales, o algunos ni tienen computador, entonces a ellos estos libros en físico los tenemos así como un regalo muy especial para quienes bordaron y sus familias. Y para el resto de personas pues por ahora solamente tenemos el libro en formato digital, que circula en formato digital libremente,
a futuro quisiéramos hacer una reimpresión. Ahí tenemos nosotros que revisar algunos asuntos. Este libro no tiene fines de lucro, entonces seguramente a futuro si hacemos algún tipo de tiraje, no será para venderlo, pero quizás sí para algún tipo de apoyo colaborativo para los proyectos que queremos emprender a futuro. Pero digamos que hasta el momento nuestro plan es un libro digital para circular y una entrega del libro impreso como, o para los bordadores o algunos actores muy claves que creemos que el libro puede ser clave. Por ejemplo, lo que decía Vianney, quizás alguna red de bibliotecas y bueno, ese tipo de personas o de instituciones. Beatriz, y finalmente entonces con esta serie de preguntas, también va pues pensando en el futuro, ¿han pensado cómo multiplicar esta experiencia en otro tipo de poblaciones, víctimas, victimarios, en otras regiones del país? ¿Qué sigue? Pues, a ver, lo que pasa es que digamos que nosotros queremos seguir trabajando, creemos que hay que llevar más esto, mostrarlo más. Tenemos en mente ahí, incluso con muchas de las compañeras que están aquí, ideas de ampliar esto a otros espacios rurales, juntarnos con otras personas que están haciendo iniciativas textiles con excombatientes, porque hay varias iniciativas, y están por ahí las chicas de Pasarela, las saludo, porque creo que es una experiencia muy interesante y con la que queremos hacer alianza, porque creo que podemos resonar en cosas que nos interesan. Tenemos también iniciativas como Confecciones La Montaña. Bueno, queremos como juntar iniciativas y buscar alternativas. Con víctimas, nosotros ya lo habíamos hecho y lo seguimos haciendo. Yo hago un trabajo con la Asociación Campesina de Antioquia y nosotros seguimos bordando y tejiendo historias y relatos campesinos con las mujeres, sobre todo de la Asociación Campesina de Antioquia, o sea que digamos que paralelamente vamos trabajando con otras personas. Hemos dedicado mucho de esto a trabajar ahora pues con excombatientes o con personas que llegan a la vida civil y lo habíamos hecho con personas víctimas. Creemos que hay que seguir trabajando por ahí, que hay todavía mucho por hacer y creo que por ahí seguiremos. Entonces, pues sí, yo creo que lo que va es como, lo que nos falta es como un poco de tiempo y obviamente tenemos que buscar recursos. Esto también se logró hacer porque tuvimos un apoyo financiero pues de dos entidades, una nacional y una internacional, que permiten que esto pueda moverse, si no se vuelve un poco complicado, y creo que vamos a seguir moviéndonos en la búsqueda de financiación para continuar con el proceso. Y bueno, y lo que quisiéramos es pedirle a la gente que asistió que realmente el libro lo circule, lo utilice, es decir, que lo sienta como un material que puede llevar donde quiera, no hay límites, porque es eso como lo que queremos con este producto y con la plataforma, que luego les estaremos invitando a la plataforma, a una exposición que sí queremos hacer el otro año, ojalá en Medellín presencial, así sea con pequeñas entradas restringidas, pero algo haremos, porque creemos que igual lo textil se siente, se tiene que vivir de cerca. Bueno, entonces vamos a ver por ahí cómo seguimos trabajando en esto. Bueno, muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias a todos, y para finalizar quisiera nuevamente agradecer a todas las bordadoras y bordadores de este libro, a quienes nos aportaron con sus manos y testimonios para destejer y retejer el encuentro, a quienes pusieron su ánimo y disposición para concretar este libro. Esperamos que sea uno más entre los testimonios necesarios en Colombia para persistir en la búsqueda de la paz y en la comprensión de nuestros sufrimientos y resistencias. Quisiera cerrar con la frase con la que cierra la contraportada. Nuestra esperanza es que este libro motive a otras y a otros a trabajar hacia la paz. Buenas noches y muchas gracias a todos los que nos escucharon y muchas gracias a nuestros panelistas. Gracias. 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 Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos.